Bueno, ahora estoy haciendo las fotos de Sebastián. Vamos a ver las de luz natural. Bueno, bien, Sebas, bien expuesta la foto. Bien medida la luz. Está muy prolija. No sé si el fondo es el que más me gusta, pero bueno, no importa. Está muy bien en la composición y la medición de luz. Ok, bien también. Ojo con la mano que aparece acá, ¿sí? Que quede bien oculta o que aparezca y se vea en el cuadro. Bien. Está funcionando raro este programa. También me gusta, muy linda. Muy linda foto. A pesar de que el horizonte está un poco alto, pero no pasa nada acá porque está el pelo y lo ataja. No choca contra el cuello. Pero bien, me gusta mucho la expresión de ella, ¿sí? Está muy buena. Sin quemar tanto, un poquito más sombría, muy buena. Tendrías que removerle este pequeño granito de acá que toma medio segundo hacerlo en el Photoshop. Photoshop, foto, hola, Photoshop, acá está. Pones ahí, amplias, tomas esta herramienta de acá, buscas un pincel del tamaño adecuado por ahí, clic y se fue. Ahí está, y de paso puedes remover algunos más por acá si quieres. Dice, en los bordes no funciona bien. Ok, para verlo, ¿no? Ya que estamos. Y tenemos esto. Esta está un toque subexpuesta. No está mal, pero tendría que estar el nivel del tono de piel un poquito más arriba, ¿sí? ¿Cuánto más arriba? Bueno, lo voy a hacer con esta herramienta que no es la que más me gusta, pero no importa. Tendría que ir por ahí. Ahí estaría correctamente expuesta. Fíjate que es muy sutil, se puede hacer en postproducción. Yo prefiero exponer bien en la cámara, de última ir para la izquierda pero no para la derecha, ¿sí? Porque cuando vos subexponés, acordate que del lado de los tonos oscuros siempre tenés menos píxeles, entonces cuando querés sobreexponer la foto, la vas a sobreexponer pero con menor cantidad de píxeles. Este sería el tono, ¿sí? Aproximadamente, fíjate que estamos hablando de 2/3 de diafragma, entonces si vos trabajaste, no sé si tengo los datos, a ver dónde estábamos. Acá de esta foto, si vos trabajaste en 5 o 6 y 1.160, yo hubiese bajado la velocidad a 100, ¿sí? 2/3. Al bajar la velocidad a 100, tenés una buena velocidad, tenés un diafragma que produce un poco de difusión en este fondo que tenía textura. Y te queda un poco más arriba el tono, ¿sí? Una pavada, pero bueno, que hay que estar pendiente en la cámara. Luz natural, flash. Ok, bueno, a mí en esta toma, lo mismo que hice en el video de Fabiana, lo primero que me gusta hacer es pararme más de frente con respecto a la modelo, ¿no? Son gustos, para que no me tome tanto la parte de atrás. Siempre que trabajo con una luz de atrás, trato de no irme hacia esa luz, sino, no digo hacia el lado contrario, pero sí por lo menos dejarla de atrás para que se note la diferencia, ¿no? El filete, no tanto la zona iluminada. Y la otra cosa que tiendo a hacer, pues acá trabajaste con 82 milímetros, yo tiendo a trabajar con gran angular acá o con por lo menos una focal más abierta si el encuadre lo permite, para jugar más con estas líneas, ¿no? Para hacer una cosa un poco más de cuerpo entero, no sé, más de espacio negativo, que es cuando el sujeto está rodeado con espacio alrededor del cuadro. Sigamos. Bien, cuidado con estas líneas, ¿no? Estas líneas deberían estar derechas. Si no, si te gusta cómo está ella, bueno, vas a tener que remover esta línea con cuidado para que no aparezca así de forma tan notoria, porque parece como que fuese un error, si no, ¿no? La podés clonar o, bueno, no sé, hay varias formas de removerla para que no se note. Bien, 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 me gusta.
¿Qué modificaría? Por ahí lo hiciste a propósito porque no te gustaba la parte de las piernas, pero trataría de cerrar un poco el encuadre un poquito más acá. Un poquito, ¿sí? No está mal igual, pero quizás un toque más. Pero bien, bien la exposición. Linda esta luz, ¿sí? Un tono amarillo, parece el sol, y lo estamos haciendo artificialmente. Y sacaría esto, ¿no? Desde luego. Estas altas luces de acá que te quedaron. No sé por qué no pasa. Sí, esta da más para formato cuadrado, ¿no? Sacaría esto. Porque no tiene lectura. Queda subexpuesto, entonces no se ve. Entonces trataría de hacer así una cosa un poco más cerrada en ella, por ahí hasta cortando el codo y que me quede un retrato más cerrado. Pero bien la exposición. Está buenísima la luz, es una luz muy simple y quedó muy linda. Bien también, esto también vale. Perfecto. Bien, yo personalmente prefiero un poco más cerrado, porque la luz se concentra acá, ¿no? Porque estaba apuntada al medio, y una parte de este lado no está llegando tanto acá. Llega, porque se ve un poco, pero ya hay una caída, obviamente. Pero bien, 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 es para ver un recurso. Bueno, estas las vimos, ¿no? A ver, no estoy seguro. No, creo que no. Bien, bien las dos, me gustan las dos. Interesante, acá el pelo te tapó la luz, pero no queda mal. No queda mal porque del otro lado teníamos un beauty dish que te hizo esta iluminación y te produjo esta luz acá, ¿no? Si no hubiera quedado oscurísimo. Pero bueno, esa es la ventaja de trabajar con un sándwich de luces. Lo mismo acá, fíjate que suave el brillo del pelo y tenés la otra luz que se ve ahí en los ojos, claramente, del beauty dish que la está iluminando a ella. Muy bien, muy prolijo. Como esperaba, ya para la tercera sección. Favoritas. Bueno, te quedaste con 82, ¿te gustó? Vale. Buenísimo. Está muy bien. Síntesis. Esto es lo que se llama espacio negativo. Cuando vos rodeas a un sujeto, ¿sí? De un espacio, sobre todo si es un espacio así medio como monótono. Y bueno, nada, queda lleno de aire y es una técnica de composición, inclusive con el sujeto más chico, que se usa muchísimo. Esta media rara la veo. Me gustan más las otras, las que tenés en otra carpeta. Porque quedó la cabeza como media deformada, no sé. O es un juego entre la cabeza y esto, y la mano quedó como chica porque se ve poco, ¿ves? Entonces me parece como media rara la foto. La proporción, más que nada. Bien, quizás un toque más de luz en ella. Ahí se ve el beauty. Esas son las sombras que. Perdón, las sombras. Los brillos que produce el beauty dish en los ojos. Son muy lindos porque son unos brillos redondos. Se usa mucho ahora, en vez de trabajar con softbox, trabajar con estos Octabanks. O hay algunas paraguas que son más baratos. Que se abren. Se llaman Broly Box. Broly es como una especie de disminutivo de slang de paraguas, ¿no? De sombrilla. Y es un paraguas que se abre y tiene un difusor adelante y queda como un volumen, queda como una caja y se pone un flash adentro. La ventaja tanto del paraguas como de esto que estoy mencionando, como del Octabank, como del Beauty Dish, es que producen brillos redondos en vez de cuadrados, ¿no? A diferencia de un softbox. Y quedan mucho más naturales porque obviamente los ojos son redondos. Muy bien, ¿eh? Bien, también, me gusta. Linda. Muy linda la luz. Bien. ¿Ya vimos todo? Sí. Bueno, bien, Sebas. Muy prolijo tu trabajo también, ¿eh?